chiqui. Eso no es Padre de Familia ni Rick y Morty. Y mucho menos South Park. ¡Oh, Dios mío! ¡Mataron a Kenny! ¡Hijos de tu! Son los pendejos del gallo. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Gallo Podcast, donde lo más importante es que no se pierda la entrevista con Eric Cartman, el mismísimo Eric Cartman de South Park, que ahora nos acompaña acá en el Gallo de Radioactiva. Y del resto, pues nada, déjelo ahí rodar. Todo bien. Chao. Yo siento que hay mucha gente que necesita decirle algo a su pareja, pero no se lo puede decir personalmente. O sea, hay gente que le puede molestar que deje los trastes sucios y que los tiene que lavar, pero como que guardan, no son capaces de decirles. Y sí, yo sí, quisiera hoy. Eso. Sí, yo sí quisiera hoy abrir ese espacio en el Gallo de Radioactiva para que usted, si no se lo puede decir de forma personal a su pareja, sí. Para que usted diga qué le molesta de su pareja. O sea, realmente no, para que usted diga, no, es que a mí me molesta que oprima la crema de dientes a la mitad. Uy, que no siga el recorrido del tubito de abajo para arriba. Me saca. Porque ahí empiezan las grandes guerras. Ahí empiezan los grandes problemas. Si te parece, Pacho, podemos usar el numeral El Gallo de Guadalupe. Bien, me gusta El Gallo de Guadalupe. También me gusta. Suena con el numeral raro. El Gallo de Guadalupe, usted puede decir pues esas cosas que le pueden estar molestando a usted de su pareja. Sí. Quizás no se lo pueda decir personalmente, bueno. Porque le rompen un florero en la cabeza, sí. O él a ella o ella a él, ¿cierto? Sí. Porque lo que, repito, los latinos somos un tantico sensibles del corazón. Entonces, usted puede hoy aprovechar el Gallo de Guadalupe y expresarse y decirle a su pareja lo que le puede estar molestando. O sea, no hay necesidad de que termine sacando una canción Shakira. ¿O quiénes eran las que mencionaba Peña? Sí, Karol G. Karol G, eso pues, para que usted se manifieste, porque no hay que llegar hasta esos puntos, hasta esos niveles, ¿no? Y sirve para hombre y para mujer, porque es que, claro. En este momento están las mujeres como haciendo todo ese, echando en cara. Sí. Pero se vale también que el hombre deje su mensaje y digan, ¿saben qué? Me harta que mi pareja me deje los pelos en su la quejita. Ducha. Su que quejita. Se su tiradera. Todo. O sea, de eso, verdad. Haga su tiradera. ¿Su tiradera? No, que deja normal, la tanga ahí colgada también. Sí, dígalo. Diga. ¿Pero por qué? ¿Qué hay de malo en decirlo? Si eso lo está agotando emocionalmente y psicológicamente, ¿por qué no lo saca hoy, libérese, verdad? Libérese, sáquelo, sí, libérese. Sí, sí. Y lo pueden hacer los oyentes, por eso podemos acceder fácilmente al WhatsApp de Radioactiva. Ahora, si se animan, si se atreven a enviar una nota de voz, lo pueden hacer al 300-5340-776, 300-5340-776. También es una forma de dejar ya ir a su expareja. Bueno, porque se vale también de los ex, ¿no? Por ejemplo, claro. ¿Puedo decir algo que me molestaba de mi ex? Claro, porque usted puede decir algo para ya sanar eso. Es que si no lo sana, eso va a seguir ahí entrándole al cerebro y taladrándoselo y al corazón. Pero no, usted déjelo. Haga su, como decía el productor, su tiraderita ahí sencilla. Bien. Y ya está. ¿Su ex es de hace cuánto, Juli? No, mi ex hace un montón de tiempo, por ahí de... Pero ¿y todavía le guarda? 2020. Sí, le tengo un montón de rencor y yo me quiero quejar en este momento. Estás muy chata. En el Gallo de Radioactiva. Pero me molestaba infinitamente, pero me sacaba. La música de quejarse. Sí. Ahí, ya. Que le... Me molestaba, me sacaba de quicio. O sea, que el man estuviera casado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡El Gallo por Radioactiva! Que hoy, un día como hoy en NBC, en los Estados Unidos, se estrenaba una serie que yo sé que usted disfrutó mucho. Usted vivió mucho. Sí, Pacho, una serie de cuatro soldados de Vietnam que los acusaron de un crimen que no cometieron y bueno, ellos se escaparon. Bien, y el gobierno los busca, pero ellos siguen ayudando a la gente. Es muy pues, de Colombia esa historia, ¿no? Es muy Colombian, sí. De hecho, en Colombia hubo una versión que nunca salió al aire, de Los Magníficos. La serie A-Team. Originalmente se llamaba The A-Team, o sea, el equipo A, pero aquí le pusieron Los Magníficos. Pues con unos personajes que fueron icónicos y que sacaron juguetes. Juguetes, la versión figura de acción pequeña y grande también, era bueno, tremendo la locura. Pero podemos oír la presentación, Peña. Claro, claro que sí.
A ver, digamos la presentación, por favor, que esto era una cosa impresionante. Hace 10 años, un tribunal militar condenó a prisión a un grupo de comandos por un crimen que no cometieron. ¿Ay? Estos hombres escaparon del presidio y se instalaron clandestinamente en Los Ángeles. Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a Los Magníficos. Tanana, tanana, tanana. The A-Team. Con las actuaciones espelares de... ¿Ahí era Melinda Culea que salía? Sí, señor. Uy. ¿Quién? Fast. Dirk Benedict, o sea, Dwight Schultz. Dwight Schultz era muy... El loco me caía bien. El piloto. Dwight Schultz. Era Murdoch, sí. Y La Roca. La Roca de los noventas que era... De los ochentas. De los ochentas que era... Mr. T. Mario Baracus. Exacto. Ah, muy bueno. Me causa gracia en la presentación que dice, se escondieron clandestinamente en Los Ángeles. Como si en Los Ángeles casi no hubiera gente que por ahí los viera. Sí, sí, si fuera sí. Una jungla, como si fuera una jungla, se escondieron. Pero creo que entonces, tenemos también la presentación de Nado Peña de lo que se iba a hacer aquí en Colombia. Sí, sí, acá se hizo Los Magníficos Colombia, sino que pues era como un tema muy delicado y prefirieron no sacarla al aire. Ah, pues va. Estaba el señor Canoso y mayor líder del grupo, que era el que se disfrazaba, estaba el Pintoso, el Loco. Sí. Estaba, sí, por supuesto, el Mario Baracus versión colombiana. Alcanzaron a grabar 6 capítulos, o sea, media temporada. Super. Pero en ese momento, Pepe Sánchez, que era el director, y el guionista, que era Daniel Samper, les dijeron que no, que mejor lo dejaran ahí quieto el contenido. Pero aquí tenemos... el opening, o sea, como abría la versión colombiana de los... A ver, oigamos, por favor. Hace 10 años, el búnker de la fiscalía condenó a prisión a unos celadores por un crimen que no cometieron. Estos hombres se burlaron en plena fiesta con Jorge Oñate en el patio 12 de la cárcel y se instalaron clandestinamente en Ambalaima. Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, una culebra, un tapao, tal vez pueda contratar a... Los Magníficos Colombia. Protagonistas, Aníbal Smith, que a pesar de sus caras no se ha podido jubilar y le toca dar bala en un grupo al margen de la ley. El de la cara bonita, como alias El Filtros, galán de tienda o El Rostros. El Filtros. Murdoch, el Loco, como René Loco y Guita. Y Mr. T como Nesty, Fresco Royal o Mr. Músculo. Hoy presentamos, aposté todo al Santa Fe y no tengo pa'l mercado. Por favor, Magníficos Colombia, ayúdenme. Son los pendejos del gallo. Acompáñenme a ver esta triste historia. Acompáñenme a ver esta triste historia. A una joven extranjera del exterior que llegó al aeropuerto El Dorado la recibieron como debe ser, con una extorsión. Una joven noruega de padres colombianos que decidió visitar el país la semana pasada fue extorsionada cuando hacía los trámites de ingreso en el aeropuerto El Dorado. Una auxiliar de enfermería que revisa los documentos de sanidad de los pasajeros se le acercó con el fin de asustarla porque no tenía certificado de vacunación ni pruebas COVID, pero la auxiliar le pidió dirigirse al baño. Ese te esperó en el baño era para pedirle que le diera $100 y que no pasaba nada, que podía seguir. Por fortuna, la china llamó a los taitas y estos se dieron cuenta del tumbe. Por eso, llamaron a los aguacates. Pero lo insólito es que la enfermera se delicó. Quiero que ustedes me solucionen lo que están haciendo, porque resulta que yo quise ayudar a su familiar para irse a hacer la prueba y ahorita me llegan con un policía del aeropuerto.
¿Qué es eso? Eso es extorsión, mamita. No solamente eso, le quise ayudar. O sea, yo ayudo a todo el mundo, señora, ¿sí? Ayúdeme esta. No lo quise hacer, señora. Bueno. Le quise fue ayudar, entiéndeme eso, ¿sí? Sí, sí. Su plata se la devuelta su número porque, pues, esa plata no es mía. Y hasta aquí, esta triste y corrupta historia. A ver si aprendemos un poquito de atención al cliente. ¿Qué es eso? El gallo por Radioactiva. Y ha sido noticia una información del Museo Británico que dejará de usar la palabra momia para ser más respetuosos y ahora van a utilizar persona momificada. Yo no puedo creer eso todavía. Oiga la noticia. Bueno, pues el Museo Británico ha decidido cambiar la palabra momias por personas momificadas para referirse a los restos del Antiguo Egipto. Ahí está. No era muy amplia la noticia, pero pues simplemente es el cambio que han tenido. Entonces ya, personas momificadas. Pero ya. No era por persona momificada. Tal cual fue lo que llamó la atención. Pero es que eso se viene incluyendo desde empezar a hablar con... No ellos y ellas, sino ellas. Sí, como el cambio del lenguaje, ¿no? Lo políticamente correcto lo y políticamente que ahora esto y demás. Pero eso es un problema para los padres de familia porque el niño que quiera ahora disfrazarse de persona momificada, entonces papá le va a decir, o sea, momia. No, papá, no. Y eso va a generar peleas. Conflicto. Quiero de persona momificada. O sea, momia. No, que no, papá. Que es de persona momificada. Entonces va a generar problemas también en muchos lugares y demás. Es que esto es el lenguaje incluyente, que tener en cuenta que puede generar muchos problemas y demás. Un montón, no sé. Un montón. Y se están poniendo así con todo. Entonces ya uno no sabe cómo hablar. Y la gente se pone brava. Uh-huh. Eso no es un complique. Brave. Esto se va a transformar y, por ejemplo, el locutor entonces va a ser persona que locuta. El conductor va a ser persona que conduce. Pero es estúpido. Esa regla tiene un grave problema con una palabra. Que la palabra es el plural de señor. O sea, señores, porque termina en E. Entonces, ¿ahí cómo van a hacer para que sea incluyente? ¿Señoris con I o qué? Porque uno dice señoras y señores. Sí. Entonces, ¿qué? Porque digamos que normalmente el masculino es con O, pero aquí es con E. Entonces, personas. Señores. O sea, personas, en realidad tendría que decir personas, porque personas es femenino. Personos vendría siendo el masculino personas. Y personas el inclusivo. Personas ya es un transformer. Pero entonces, señoras y señores, ¿qué? O personas, damas y damos. Personas y personas. Damos y caballeres. No, qué difícil, parce. Mejor oigamos este mensaje que nos llega al gallo de Radioactiva sobre esto, por favor, en esta mañana. Pues qué pasa, pendejes, muchachos del galle. Acabo de escuchar la noticia de las momias y la verdad que es que eso es una pendejede. O sea, qué ganas de chimbiar por todo. Dejen que se llamen momias. Liste, no se pongan a inventar nombres que dizque persona momificada. ¿Que no ven el verguere que arman? Hay que cambiarle el nombre a las películas de la momia entonces. Persona momificada 1, persona momificada regresa, la venganza de la persona momificada. Incluso a la abuela ya no se le podrá decir que no escucha y que parece una momia. Hay que decirle persona momificada y sorde. Tanta mariquede. El Museo Británico lo que debería hacer es devolverle todo lo que se robaron a Egipto. Bien hecho, que ya ni pidan vice para ir hasta allá. Siempre es que la muerte de la reina como que les afectó. De acuerdo, el gallo es una chimba. Buenos días, Marita. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, súper bien aquí, escuchándolos con lo de los catálogos musicales. Güey. Sí. Ay, qué bueno. Ay, nos damos cuenta que los más pobres en la industria son como los de radio, ¿no? No, porque los de radio son muchas veces validadores de esa industria de la música. Sí, pero ganan como si fueran no nos dan nada valet por parking, eso. No validadores. Marica. Sí, pues también porque, claro, es que el arte no lo hicieron los locutores, lo hicieron pues los artistas, las bandas y los grupos. Sí, eso sí es cierto. El locutor, pobrecito. Bueno, pero no estamos acá para validar o no validar lo que hacen los locutores.
artistas de la venta al aire para que descarguen esas canciones, esos catálogos. Estoy aquí para promocionar y promover algunos hashtags, marica. Ok, ¿qué podría ser tendencia hoy en el mundo digital? ¿Qué nos sugieren hoy ustedes? Pues mira, hablando de música, con la noticia de despidos masivos ahora en Spotify. Ay, sí, eso dice, ¿no? Que van a echar una cantidad de gente también de Spotify. Sí, ya Twitter lo hizo, Microsoft lo hizo, y bueno, pues en este momento Spotify también dice que va a despedir un huevo de gente. Entonces vamos a proponer los siguientes numerales. A ver, ¿cuál es? Hashtag, si esas empresas son las que tienen billete, ahora, ¿quién podrá defendernos? Es verdad. Hashtag, por eso es mejor trabajar en una mina. Ah, bueno, ahí sí. Diferente. Hashtag, esa es la paz de Elon Musk. Y hashtag, hice una lista en Spotify, pero de despidos. Oh. Ay, sí, sí, sí. Una playlist de despidos. ¿Qué más tenemos hoy? Pues muy mira, bueno. Por ejemplo, con la noticia de la señora en Barranquilla que pagó 70 lucas por el rescate de su loro, proponemos los siguientes numerales para el día de hoy. ¿Qué hay? Hashtag, ojalá que no haya pagado esos 70 para meter el loro en una jaula. Claro. Hashtag, hay gente que paga más por el perico. Por el ave. Claro, claro, sí. Sí, también. Sí, sí. Y hashtag, al loro no lo rescató el gaula, lo rescató el jaula. Uy, no, ¡ay, qué ocurrente, compañero! Ay, increíble. ¿Qué más? ¿Qué otras sugerencias hay para el día de hoy en el mundo digital? Pues con la noticia de la creadora de contenido que apoyó la campaña de Petro y ahora tiene contratos millonarios, sí, ¿sí saben? Sí, bello. Y con el Estado, güey, aunque esos contratos te digo. Claro. Pues proponemos hashtag, numeral, etiqueta, sígueme en @ soy Juliana Casali. Contenido de calidad, güey. Hashtag, numeral, etiqueta, sigan a @ Mr. Gizmo, _. No, pero ¿qué es esto? Contenido de calidad también. No. ¿Qué tal les pagaron? No, pero... Hashtag, numeral, etiqueta, publicidad política pagada, paute aquí. No, pero... Y pues para terminar con la noticia en Argentina de la pareja que adoptó una cerdita y uno de ellos, pues, se la comió. Ay, increíble. No. Y no invitó. Y no invitó, proponemos los siguientes numerales. A ver, ¿cómo? Hashtag 70.000 por rescate de la marrana. Hashtag la marranita pensó que se había salvado de diciembre. No. Hashtag a toda marrana le llega su enero. Ay, no. Y para terminar, el último hashtag es siquiera no adoptaron un niño. El gallo. ¡Se oye por Radioactiva! Conectan hoy martes 24 de enero. Estamos en una presentación de la tecnología Movistar y Oppo Fest, que traen los mejores dispositivos para empezar el año a un precio increíble. Vea, Juli. Sí. Se puede comprar el Oppo Reno 7. Ajá. O el Oppo A77 con una super cámara, diseño único, carga rápida y batería que le va a durar todo el día. Eso es lo que todo necesito, Pachito. ¿Cómo? Se me acaba rapidísimo la batería. Ya este celular no me funciona. Necesito cambio. Por la compra va a recibir además gratis un regalo. Y puede visitar cualquiera de los centros de experiencia o llamar al numeral 654 y vivir el Oppo Fest comprando tu Oppo ya. Aplican términos y condiciones. Bueno. Tengo un invitado especial hoy al Gallo de Radioactiva. ¡Ay, quién! ¡Invitados! Pachito. ¡Ya, empezó! Señoras y señores, permítame saludar en esta mañana, hoy en el Gallo de Radioactiva, a un invitado que sé que muchos de ustedes conocen. Mejor no le saquen la piedra, porque si le sacan la piedra, cualquier cosa puede suceder. Así que está con nosotros en esta mañana en Radioactiva, Eric
Karma. ¡No! Oh, hola, chicos, hola. Hola. Sí, no me saquen la piedra. Bien, bien. ¿Cómo amaneciste el día de hoy, querido Eric Carman? Amanecí súper bien, genial. Bueno, muy bien. ¿Y tus compañeros, ya hablaste con ellos el día de hoy o no? No, 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 no. Yo no quiero hablar con esos idiotas. Ay, te pasa lo mismo que a mí a veces en este programa. Me arruinan el día, especialmente Caio. Bueno, vea, ahí está. Ay, con nosotros, Juli. Eric buenísimo. Carman está para el gallo de Radioactiva a esta hora. No, soy súper fanática, Eric. Soy fanática tuya. Te sigo desde hace un montón de tiempo, pero sí. Yo sí quisiera indagar un poquito más. No sé si ustedes conocen a El Mapache. ¿Mapache? ¡Oh, sí! ¡Yo, El Mapache! ¡Sí! ¡Superhéroe! Exactamente. ¿Cómo va ese trabajo de superhéroe? Pues nada, estoy esperando que hagan una película nada más sobre mí. Y nada, hacen películas de otros superhéroes que no sirven para nada. Sí, por favor, vamos a hacer vamos a recoger firmas para que Marvel lo lleve directamente. Sí, sí, porfa, porfa. Bueno, y que tengan pollito en el set. Uy, sí. Eso es. Eric Carman ahora hace parte también de la voz oficial del gallo de Radioactiva. Estamos muy orgullosos y muy contentos de tenerte con nosotros. Así es, soy famoso, soy famoso. En Colombia. Sí. Bueno, hace mucho tiempo ya es famoso Eric Carman en Colombia, sí, y demás. ¿Cómo fue convencer a Eric Carman para que llegara a ser la voz oficial del gallo de Radioactiva en esta nueva temporada? Pues esto fue tal cual como un escribámosle a ver qué pasa. Alguien me compartió el contacto de Cartman y yo le envié una nota de voz. Le dije, oye, ven, es que hay muchos oyentes que obviamente pues lo recuerdan, lo quieren un montón, crecieron con él. Es un poco también apelar ahí como a la nostalgia de recordar esos personajes con los que crecimos. Ajá. Y entre tanta lambedera, logré convencerlo de que... Y me prometió $1,000,000. Ay, no, ¿sabes lo que pasa, Cartman? Él es como nuestro Kyle. Vamos de a poco, vamos de a... ¿Qué? ¿Qué? Él es el Kyle, sí, del programa. Sí. Entonces él promete, él es medio así como medio lambón, chupa media, el sapillo, se quiere hacer el bueno, pero realmente lo conocemos y él no es así, o sea, él no es así, así que no le queda... O sea, que no hay $1,000,000. No. Un poquito menos, un poquito, quítale unos ceritos. Era $1,000,000. Dios santo. Ay. Eric Carman, quería además pedirte si puedes saludar en esta mañana a los oyentes que están conectados desde diferentes lugares del mundo, oyéndote aquí en el gallo de Radioactiva, si por favor los puedes saludar en esta mañana. Pues eso te va a costar un poquito más, pero bueno, para los oyentes, un saludo muy, muy caluroso. No, mentira. ¡Váyanse al carajo! ¡Oh, Dios mío! ¿Se puede decir? Sí, todo se puede decir. Eso me cabía. Así es. Bueno, no, para todos, un abrazo muy grande. Yo sé que hay gente desde Miami oyendo también, y muchos son mis amigos, así que saluditos. Saludos a todos los de Miami. Bueno. Ya le había pasado a Cartman que le pidiera hacer como voz de algún otro programa radial, alguna cosa así diferente. Oh, sí, ya me ha pasado. Soy súper famoso. Si no estás hablando con cualquiera, es Eric Cartman. No, buenísimo, genial. Bueno, yo quiero saludar también en esta mañana a Patricia San, que es esa gran voz latina que se encarga de estos personajes espectaculares. Señoras y señores, Patricia Sango, nosotros. Patricia, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Estoy bien. No, qué placer tenerte en el gallo de Radioactiva con nosotros. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Gracias. Aquí tomando mi café. Qué bueno. Patricia, aquí estamos siguiéndote también a través de las redes sociales, en tu Instagram, en donde haces una cantidad de cosas espectaculares y demás. ¿Cuánto tiempo Mis locuras. ¿Cuánto tiempo dedicándote a este arte de hacer voces? Llevo más de, te diría, yo empecé con South Park en la tercera temporada, así que llevo más de 25 años, como 26, 27 años en esto. Wow. Sí. Tenía 5 cuando empecé, claro. Obvio. Por supuesto. Pero aquí estaba viendo una cosa que me pareció muy curiosa y quiero que me confirmes, porque en el Instagram vi en un reel que publicaste que también cuando viajas y demás,
¿Tú también vendes los relojes de South Park, de los personajes y esto? Bueno, que por ahí ahora, algo, ¿no? Sí, sí, desde el año pasado tengo con Original This List en México como una un consignment con ellos, donde yo llevo los relojes que son oficiales de South Park a diferentes países que no llegan esos relojes. Así que voy ahora, por ejemplo, a Uruguay y voy a tenerlos conmigo. Acá en Miami, que tengo un foro el día 28, en el Silver Spot de Miami, también los tendré conmigo, porque no están aquí en Miami. Okay. Tampoco, están solamente en México en estos momentos. Y pero aprovechemos la tienda online que tenemos con Radioactiva también para que los oyentes puedan después conseguir esos relojes, porque están espectaculares. Sí, bueno. Espectaculares, espectaculares, son muy bonitos. Y además que tienen dos manillas, por si a una se te fastidia, pues ya tienes una ahí de repuesto ya con cuando compras el reloj. Que es buenísimo, porque a mí me ha pasado anteriormente que el reloj se me echa a perder y es como que, ay, mi reloj sigue andando y la manilla ya no sirve porque me lo pongo tanto. Pero no, sí, ellos tienen otra más. Toca con un nylon. Patricia, una pregunta. ¿Tú haces voces también o has hecho voces también para Lazy Town, para los Padrinos Mágicos? Pero cuando te llegó ese primer guión, ese primer libreto de South Park, ¿tú qué dijiste? Como, Dios mío, pero pues ¿qué, no qué sabía, son? Yo no sabía. ¿Qué son no estos sabía niños demoníacos? Para lo que estaba audicionando. A mí me dieron el actor que hacía, el primer actor, Miguel Paneque, me dio el número para una audición y me dijo, no le digas nada a nadie, han visto a todo el mundo en Miami, no les gusta a nadie. Yo estoy en esta caricatura, no te puedo decir qué es, pero tú sabes, si te lo dan, perfecto, yo no quiero perder esto. Y yo fui, cuando me siento ahí, tengo que firmar todos estos papeles que no puedo hablar de esto, o de esta audición, decirle nada a nadie, de pronto veo South Park. Y era yo estoy empezando la tercera temporada, era mi caricatura favorita, era mi humor, era como que no lo podía creer que estaba audicionando para eso. Y cuando me dijeron que era para Eric Carman y Kyle, pues imagínate, no sabía ni qué hacer. Entonces, nada, entré y me divertí mucho porque como yo los imitaba y eso, cuando lo oía, pues me divertí mucho en la audición. Y llegando a mi casa, ya tenía mi grabadora, mi contestadora, que me habían llamado para decirme que me lo habían dado. Así que fue ahí mismo. Y es la única vez que oí a Trey y a Matt, porque estaban por teléfono en la audición. Diciendo, más o menos, sí, la única vez en mi vida. ¿Directores? Los directores de South Park que tienen fama. Los creadores de South Park. Que tienen fama de ser muy locos, ¿no? Muy locos, sí. No, pues y más nunca, la serie. Los he conocido ni nada. O sea, solamente en ese momento. Pero Patricia, hay una cosa que también me inquieta con esto que dices, porque en este mundo de las voces hay mucha gente y hay mucha competencia, pero sobre todo es que hay gente muy talentosa. Y agarrar un papel de esos, bueno, afortunadamente tú ya tienes muchos más en Padrinos Mágicos también, en My Hero Academia y también. Y ahora en My Hero Academia también estoy, que tengo cuatro personas. Pero cuéntanos un poco de cómo es ese gremio de los voiceovers y las personas que se dedican a trabajar con su voz, porque hay unos talentos espectaculares. Pues mira, en mi tiempo, cuando yo empecé hace 20 y pico de años atrás, era un poco más difícil porque había que tocar esas puertas y básicamente había personas que trabajaban nada más en la industria y había que como que esperar a que se retiraran o se fueran, esa clase de cosas, ¿no? Pero yo creo que ahora los chicos lo tienen mucho más fácil porque tenemos las redes sociales y a través de las redes sociales tú puedes enseñar tu talento, puedes enseñar lo que puedes hacer y no solamente eso. Puedes encontrar trabajo, hay muchos lugares, sitios, websites como Fiverr, donde puedes empezar a hacer tu carrera como actor de doblaje. Ok. Wow. Sí, a mí me pasó muchas veces porque yo hacía la voz de Homero Simpson igualita. Y pues tengo muchos haters, ¿no? Que eso no se parece. Pero, Patricia, escucha, pero Pachito, hacele como Homero, porque si no, no vas a saber de tu talento y de lo que estás hablando. Porque a ella sí le creo, claro. Que me pueda decir pero si Juliana, está bien o no. Pero Juliana, una cosa muy importante, no sé si tú lo has hecho, pero hay una cosa muy importante que hay que hacer antes de hacer todo esto, y es estudiar actuación. Claro, pero ¿no? Él hizo un taller de actuación. Él hizo un semestre en la universidad. Como actor. Claro. Ya, o sea que... A ver, hazlo. El camino que una persona debería seguir para poder... O sea, esto va de la mano de la actuación y ese tipo de cosas.
porque te dan un personaje, claro, y el personaje tiene ciertas características que vos tenés que adaptar con tu voz. Entonces, todo le tenés que dar la personalidad, claro, ¿me entendés? Claro. Pero es que vos y a veces, acuérdate que no existen. Exacto. A veces no hay una referencia. Tienes que crearlo tú solo. Oh, por Dios. Porque es un cartoon o una animación nueva. Y cuando tú pones a hablar a tus personajes entre ellos, ¿no sientes como que la cabeza se va dando vueltas y te vas enloqueciendo? Eso le iba a preguntar a Patricia. Me encanta que digas que me preguntes esa pregunta, porque cuando yo empecé en lo que es hacer convenciones, que no hace mucho, empecé hace como 3 años, uh-huh, eso era una de las cosas que yo no quería nada más estar allá arriba hablando de mí misma. O que de lo cómo llegué o whatever, porque eso lo leemos todos o lo vemos en las entrevistas que nos hacen, uh-huh, o lo leemos en Wikipedia, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como soy actriz, yo lo que quería era actuar, ¿no? Y ya, okay, me hice un stand-up entre todos mis personajes hablando cómo llegamos, wow, a esa ciudad. What? Y esa es la primera parte del monólogo que hago para las convenciones. O sea, son todos hablándose unos con los otros, peleándose, hasta que ya como 15, 20 minutos después, ellos mismos dicen quieren conocer a Patty, así como hicimos aquí. Wow. Y entonces empiezo yo a hablar, yo soy Patricia San, la voz de estos personajes que acaban de oír, y ahí empiezo de nuevo con otras anécdotas y monólogos, ¿no? Como es un monólogo, es un stand-up. Y el show completo es así, donde tú oyes a los personajes interactuar conmigo misma. Wow, pero eso tenemos que verlo algún día. Sí, bueno, no sé si recientemente has estado en Colombia o no, pero cuando tengas planes, por favor, nos tienes en cuenta. Estuve en algunas ciudades el año pasado, así que quiero ahora ir a más ciudades este año. Porfa, contácteme, bueno, organizadores. A ver si la traemos, supuesto. Claro. Claro, no, Patricia San, tremenda. Tremendo talento. Artista. O sea que Eric Carman puede hablar con Kyle y con Vicky de Los Padrinos Mágicos, o sea, hacer una reunión. Yo, exacto, estaría así todo el tiempo en mi casa, ¿me entiendes? Si fuera y todos se quedan ahí alucinando, porque imagínate, están hablando de cómo llegaron ahí, qué pasó en el avión. Entonces, como que todos, Carman encerrado en el baño, no se sabe qué está haciendo, los demás están como nerviosos en el avión porque traen ciertas cosas que los van a parar en inmigración, como a Twix, el café, todas esas clases de cosas que van pasando en el monólogo, que a mí me parecían muy graciosas, hasta yo misma me reía cuando lo escribía, y después cuando lo probé delante de un público, pues sí, todo el mundo muertos de risa, es muy cómico. Ya saludamos a Eric Carman, pero no hemos saludado a Kyle en esta mañana, sí, de South Park también. Permítame, por favor, para el gallo de Radioactiva. Kyle, está, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¡Lo máximo! Kyle, bienvenido al gallo de Radioactiva. ¿Todo bien? Todo bien, gracias, pero a mí no me pidieron que hiciera nada para Radioactiva. No sé por qué. No, no, pues el productor no te tomó. Creo que mi voz es mejor que la de Carmen. Pero Kyle, sí, lo que pasa es que tratamos de contactarte y le pedimos a Eric tu teléfono, pero no, nos dijo que estabas como en terapia, no, intensiva, que algo había pasado. ¡Oh, Dios mío! ¡Tienen que contactarme a mí directo! Oh. El gordo no hizo el favor de pasarte. No, ¡ay, nunca lo haría! ¡Nunca lo haría! ¡Nunca daría mi número! ¡Es malo! No quiso. No quiso. Y yo quiero cumplirle un sueño a Juliana Casali, porque sé que ella se muere por oír a Vicky de Padrinos Mágicos. Así que, Juli, por favor, saluda a Vicky. ¡Me da miedo! ¡Luis! ¡Gustana! ¡Ay, por favor! ¡Me da miedo! ¡Vicky! ¿Cómo estás, Vicky? ¿Hoy te toca trabajar, Vicky? Sí, de niñera. Ay, qué nota escucharla. Sí. Obvio, eso es mocoso. Sí, lo sabemos, pero vos odias al mundo, ¿no? ¿Quién te cae bien, Vicky? ¿Qué te gusta? Muy bueno, es increíble, grande, un aplauso, por favor. Por favor, conéctense. Conéctense a las redes sociales de Patricia San, sí, para que puedan seguirla con sus contenidos y demás. Y esperamos tenerte de regreso pronto a Colombia, Patricia, con Radioactiva. Sí, sí, y estar en Radioactiva en persona. Uy, ¿Alguna vez te ha pasado? Sería buenísimo. Sí, claro, acá súper invitada. Y seguro en algún momento cuadramos algo para que estés por aquí. Pero ¿alguna vez te ha pasado, perfecto, Pati, que, no sé, te enojes con alguien en la calle, en el tráfico, alguna cosa, no, así? Y en se la te fila salga del cajero. No, siempre me preguntan, siempre. No, yo soy una persona de muy bajo perfil. O sea, nunca, aquí por lo menos en Miami ahora, me parece raro que me empiecen a reconocer. Y eso es gracias a las redes sociales y las, sí, cosas que he estado haciendo por acá también. Sí. Pero yo nunca le digo a nadie, o sea, en mi círculo de amistades, sí, casi nadie sabía lo que yo hacía. O, no.
O sea, como era un side, o sea, yo hacía teatro y eso, pero esto nadie lo sabía en sí. Y, y a veces llegan y me dicen, ¿y tú eres la voz de tal? Y de años de conocerme. Porque no, o sea, no, yo soy un poco penosa para esas cosas. Y así todo con lo que es el que me reconozcan. Por ejemplo, cuando voy a Colombia me reconocen en cada esquina, ¿no? Cuando voy a México. Y cuando llego a casa ya no es así. Y creo que eso es bueno para mí, para no que no se me vaya a la cabeza todo esto que está pasando en estos momentos con mi personaje, conmigo, ¿no? Que ya sabe la gente que es una mujer, etcétera, etcétera. Y por todas las convenciones que voy. Es bueno llegar a casa y que nadie te adule. Sí. ¿No? Y que seas una persona más normal, terrena del mundo, porque creo que eso te mantiene más humilde, más accesible cuando estás entonces en una situación como es cuando voy a las convenciones y vienen tantas personas, miles de personas. Que siga siendo la misma Patty y que no se me vaya nunca a la cabeza nada de lo que está pasando, porque todo esto es temporario nada más, y yo estoy consciente de eso. Además es increíble que con la personalidad que tienes adquieras las características de una personalidad tan diferente como la de Eric Carmen. Uy, que, sí. Que es opuesto, es opuesto completamente por lo que entiendo a cómo eres tú. Sí, yo siempre me he identificado, o siempre me he identificado más con Kyle. Cuando me preguntan con cómo crees que tú eres, digo, soy Kyle con pizquita de Carmen, porque puedo llegar a ser Carmen. Lo único que me tienes que llevar contra la pared, ¿no? Y sí se me puede pasar hacerte o decirte algo malicioso, ¿no? Pero hacer daño y eso, no tengo tiempo para eso. Y hablar de Saddam Hussein, que también hiciste la voz de él. Sí, exacto, sí, sí. Tú sabes que la voz de Saddam Hussein era la misma de Carmen, lo que ellos le ponían un pitch para que, y como hicieron en el inglés, para que sonara igualito, pero era la misma voz de Carmen, que fue lo que me dijeron cuando le empecé a hacer. Me dijeron, no tienes que hacer nada, solamente la misma voz de Carmen, y aquí se le pone el pitch igual que ellos. Porque es lo mismo que hicieron ellos. Quedó ese es uno de los personajes que a mí me ha gustado más interpretar e oír. ¿Sí? Podemos ponerle pitch a la producción del gallo y tenemos también a... ¿Ya lo tienen ahí? ¡Lo revivieron! Pues queremos agradecerte, Patricia, por acompañarnos en esta mañana en Radioactiva, y de paso queremos despedirnos de los personajes. Gracias, Eric Carmen, Kyle, Vicky, gracias a todos ustedes por acompañarnos. ¡Gracias, Susana! Bueno, gracias por invitarme. Y ya saben, espero mi dinero. Sí. Pero mataron a Kenny. ¡Hijo de puta! ¿Sabe, Peña, qué sucedía un día como hoy? ¿Qué sucedía? Dije Peña. ¿Señor? ¿Ustedes por qué hablan? Está dormido, Peña. Yo no dije nada. El champion gritó ahí encima. Pacho, este programa uno no puede hablar con una sola persona, que todos tienen que meter la cucharada y demás. Pacho, pero, después de las 9 se yo Peña, vámonos a un sitio donde podamos hablar los pero dos. ¿Pero escuchaste lo que te dijo, Pacho? ¿O no escuchaste nada? Porque yo no estaría así tranquilo. Te dijo que Peña sos un peche. Peña te dijo un peche. No importa. Quería hablar con Peña y demás, pero ustedes ahí meten la cuchara. Uno no puede hablar aquí con alguien solo porque los demás tienen que ahí estar. Peña se había quedado dormido. Yo no me quedé, pero y zapa. Wow. Se quedó dormido y encima te dijo peche. Que va, Champion empezó a gritar y yo no pude oír a Pacho. No, Pacho, hable conmigo. Peña, llama la atención. Señor, si ve Pacho, si pueden hablar encima. Ganas te quería decir ahí que un día como hoy, pero en el año 2006, ya hace unos buenos años, ¿no? Ya. Sí. Prom, yo soy prom 2006. ¿En serio? Peña, dije. Peña. Yo, Pachito. Gracias. ¿Qué prom sos, Peña, vos? Ay, Dios. Pero es que estamos hablando de otra cosa, Julián. Yo quiero saber esos promociones. Aquí en este programa no puede tener una relación favor, con nadie. Soy yo. Yo le respondo por WhatsApp. No. Y por ahora, sí, lo que está en el libreto, que es lo que vamos a hablar, Pacho y yo. No. Peña, iba a decir que un día como hoy, Walt Disney anunciaba la compra oficial de Pixar Studios. Por 7,400 millones de dólares, y esa transferencia convirtió en aquella época a Steve Jobs
en un hombre extremadamente rico. Picho en plata. Picho en plata. Hablando de eso, Pacho, usted recuerda que hace unos pocos días Elon Musk rompió su propio récord, que fue el man que más perdió plata, el millonario que más perdió plata. ¿Sí? Sí, sí, eso fue hace poco. Sí. Yo no sé si eso haya sido pues como por Twitter o quién sabe, claro, por cuál jugada, y que fue el Guinness Record de el millonario en más perder plata. Sí, yo no me quiero meter en su conversación, ¿no? Pero quiero, quiero acotar algo. ¿Puedo así como para que la gente piense que yo estudié un montón? Claro, querida Holly, bienvenida. Elon Musk puso un tweet diciendo que si le pasaba algo y lo hacían parecer un suicidio, que no era suicidio. Yo también quiero decir eso, teniendo en cuenta los compañeros que tengo en este programa. quiero decir algo. Hoy 24 de enero, que si llega a pasarme algo, no fue un suicidio. Fue parecido, pero claro, no. Acá en este programa, ¿okay? No tenía ninguna intención por ahora de abandonar este mundo, para que quede claro. ¿Qué? Como para seguir en el tema de lo que pasó un 24 de enero. No, pero era solo ese dato que yo le quería dar a Peña. No, es que estemos por ahí. No, pero yo lo quiero dar igual, porque me conviene. No es un tema. No es un tema ni nada que estemos ahí. El 24 de enero de 1990 estaba naciendo mi hermano, que está cumpliendo años hoy. Le mando un beso gigante, que siempre nos escucha. Ay, te quiero. ¿Cuántos años tiene el cuñado? Él está con 32. Es un mozalbete. Claro, es que ella la... Sí. Acuérdese que Juli fue la prueba beta de la familia. Yo soy la mayor. Sí, él tiene 32 años. Te mando un beso gigante. Ella con Nejijijijijijijijito de India. Ella es el Internet Explorer de la familia. Exacto. El MySpace de esa casa. Exactamente. Entonces, Agustín Casali, un beso gigante. Feliz, te quiero mucho. Agustín. Pero o sea, que son ahora... Juli, que tiene 37. ¡6! ¡Para un poco, che! Eso, perdón, 8, 36. 38. 9. Agustín, que tiene 32. Y Mari, que tiene 29. Y la niña que tiene... Y la princesa de la 29. Casa. 29. La reina. ¿Y la cuál princesa? La reina de la casa. Así. El gallo por Radioactiva.